Había una vez una niña que vivía en una hermosa casa azul. Su nombre era Frida. Frida vivía en Coyoacán, un pequeño pueblo a las afueras de la Ciudad de México. Aunque desde lejos su casa se parecía a cualquier otra, la fachada llevaba paredes de color azul brillante, ventanas altas y persianas verdes. Por dentro se revelaba un mundo maravilloso. Plantas tropicales, fuentes, una pequeña pirámide adornada con símbolos prehispánicos, pájaros trinando y, en la casa, un enorme, pesado y oscuro armario de madera. En el fondo del armario, Frida y su hermanita cantaban canciones revolucionarias a todo pulmón. Eran tiempos emocionantes y peligrosos en México. La revolución había comenzado. Los zapatistas luchaban ferozmente para derrocar la dictadura de Porfirio Díaz y establecer una república constitucional. Y cuando Frida cumplió 4 años, ya había decidido el bando que iba a tomar: el de los revolucionarios. Frida era una rebelde. Su mamá la llevaba a la iglesia, pero siempre se las arreglaba para escapar. Pasaba tardes enteras vagando por los patios de Coyoacán, donde comía cerezas y otros frutos de los árboles que encontraba. Cuando cumplió 6 años, su vida cambió bruscamente. Se contagió de polio y tuvo que quedarse postrada en cama durante meses. La poliomielitis era una enfermedad grave que a veces llegaba a ser letal. Y aunque al principio parecía que iba a empañar el espíritu aventurero de Frida, pronto quedó claro que Frida no se dejaría domesticar tan fácilmente. Cuando Frida se recuperó, el médico le recomendó que practicara todos los deportes que pudiera, pues la poliomielitis le había dejado la pierna derecha más débil, más delgada y más corta que la izquierda. Con el apoyo de su padre, Frida comenzó a boxear, luchar, a jugar al fútbol y a remar. Incluso llegó a ser campeona de natación. A pesar de todo ese ejercicio, su pierna seguía siendo más delgada y eso la hacía cojear. A menudo, cuando iba en bicicleta, otros niños le gritaban: ¡Frida, pata de palo! Ella seguía pedaleando lo más rápido que podía y les gritaba de regreso todas las malas palabras que se le ocurrían. Cuando Frida tenía 15 años, entró a la mejor escuela secundaria de México, la Escuela Nacional Preparatoria. Llevaba el pelo negro, corto, con flequillo. Tenía una sola ceja poblada, ojos oscuros y fieros, y un ligero bigote. Durante la dictadura de Díaz, el país había sido gobernado por un grupo de hombres que consideraban a Europa el modelo a seguir para la modernización de México. En su opinión, la comida, la economía, la moda y el arte, todo lo europeo, era mejor que lo mexicano. Tuvieron que pasar 10 años de revolución para que México volviera a manos de los mexicanos. Y la escuela de Frida fue
fundamental en ese proceso. Déjense inspirar por la tierra mexicana, dijeron los maestros. Miren nuestros trajes, nuestras tradiciones, nuestras esperanzas y anhelos. Déjense inspirar por lo que realmente somos. Frida y sus compañeros de escuela se tomaron esa enseñanza muy en serio. En la nueva escuela, Frida hizo amigos de inmediato. Su grupo estaba integrado por 9 estudiantes a quienes llamaban los cachucas. Eran inteligentes y temerarios. Una vez llevaron un burro a la escuela y lo montaron por los pasillos. En otra ocasión, se negaron a entrar a clase y se quedaron afuera del salón leyendo en voz alta un libro que les parecía más interesante. Cuando un famoso artista llamado Diego Rivera fue a la escuela a pintar un enorme mural, Frida se entretenía haciéndole bromas todo el tiempo. Le robaba el almuerzo y se burlaba de las novias que lo visitaban. Diego tenía 36 años y era muy gordo. Llevaba un sombrero vaquero, enormes botas de minero y un gran cinturón de cuero. Y algunos dicen que Frida se enamoró allí mismo. Pero tendrían que pasar todavía algunos años antes de que su historia de amor comenzara. Mientras tanto, Frida tuvo un novio que se llamaba Alejandro. Todo lo hacían juntos. Cuando debían separarse, intercambiaban largas cartas. Frida llenaba sus cartas de dibujos y en cuanto empezó a pintarse los labios, las estampaba con besos. Un día, Frida y Alejandro se subieron a uno de los nuevos autobuses que recién comenzaban a poblar las calles de la Ciudad de México. Estaba lleno, pero encontraron 2 asientos libres en la parte de atrás. Minutos después, un tranvía chocó violentamente contra el autobús. El bus quedó doblado de una forma que parecía imposible y luego estalló en un millón de pedazos. El pasamanos de metal se rompió de manera abrupta y atravesó a Frida como si fuera una espada. Un pasajero que iba junto a ellos llevaba un paquete lleno de oro en polvo. El paquete se rompió durante el choque y el polvo brillante voló por todas partes, cubriendo suavemente de oro el cuerpo sangrante de Frida. ¡La bailarina! ¡La bailarina! Gritaba la gente, porque pensaban que era una artista. Frida fue llevada de urgencia al hospital y durante todo un mes no se supo si lograría sobrevivir. Tenía la columna vertebral rota en 3 lugares. También se había fracturado la clavícula y la pierna derecha se le había roto en 11 pedazos. Su pie derecho había sido aplastado. Su convalecencia duró 2 años y nunca terminó de recuperarse por completo, pero había sobrevivido. Para superar las consecuencias de la poliomielitis, tuvo que convertirse en atleta. Ahora, para recuperarse de este terrible accidente, tenía que aprender a quedarse quieta. Así que empezó a pintar. Como Frida no podía estar sentada,
Su madre le mandó hacer un caballete especial que le permitía pintar acostada en la cama. Empezó a retratar a los amigos que iban a visitarla, a sus familiares y a ella misma. «Me pinto a mí misma», escribió, «porque a menudo estoy sola y porque soy el sujeto que mejor conozco». Incapaz de ver el mundo exterior, Frida lo observaba en su cuerpo, valles y montañas, flores y edificios. A través de sus pinturas, Frida se otorgó a sí misma una segunda vida. Sufría mucho, pero se pintaba a sí misma como una heroína, una mujer capaz de sobrevivir y prosperar incluso en el planeta más hostil y desolado. En sus autorretratos, nunca se representaba derrotada. Se mantenía en pie con la dignidad de una reina y con la llama en su mirada, siempre encendida. A fines de 1927, Frida estaba lo suficientemente sana como para vivir con intensidad el ambiente vibrante de la Ciudad de México. Artistas y políticos debatían, bebían y bailaban con fervor, mientras reinventaban la identidad de su país. En una de esas fiestas, Frida volvió a encontrarse con el pintor al que había molestado cuando iba a la preparatoria, Diego Rivera. Por esa época, Diego estaba pintando un mural en la Secretaría de Educación Pública. A los pocos días, Frida fue a visitarlo. Él estaba en lo alto de un andamio. «¡Diego, baja!», le gritó. Frida le entregó algunas de sus pinturas y le dijo, «Quiero una opinión honesta. ¿Tengo talento?». Diego las observó, encandilado. El autorretrato, dijo, era particularmente impresionante. «Tengo más pinturas en casa», dijo Frida. «¿Vendrías a verlas el próximo domingo?». Diego aceptó. Las pinturas eran asombrosas y bellísimas, al igual que Frida. Se besaron. Era el comienzo oficial de su historia de amor. Cuando se casaron, en 1929, Frida tenía 22 años. En un cuadro que hizo sobre su boda, Diego parece un gigante. Sostiene orgulloso su paleta y sus pinceles. Sus grandes pies lo anclan al suelo. Frida, en cambio, se ve pequeña y parece estar flotando. Muchos dijeron que parecían un elefante y una paloma. Durante la fiesta de bodas, Diego se emborrachó tanto que le rompió el dedo meñique a uno de los invitados. Frida salió llorando. Fue el tormentoso inicio de un matrimonio que nada tendría que ver con un cuento de hadas. En 1932, Frida quedó embarazada y, debido a sus problemas de salud, temía que pudiera morir durante el parto. Después de mucho pensarlo, decidió intentarlo y quedarse con el bebé. Deseaba ser madre. Sin embargo, en una calurosa noche de verano, Frida empezó a sangrar.
El útero le dolía de manera insoportable. A las 6 de la mañana, una ambulancia la llevó al hospital. Se veía pequeña en la camilla. Sus trenzas estaban empapadas de lágrimas. 5 días después de perder al bebé, Frida tomó un lápiz y dibujó un autorretrato. Y luego otro y otro. En uno de estos cuadros, ella está acostada, desnuda. Su larga cabellera se extiende mucho más allá del borde de la cama. Toca el piso y se convierte en raíces que se hunden en el suelo de la habitación. Cuando se pintaba, Frida no omitía los detalles de sí misma que deseaba que fueran diferentes. Tomaba fuerzas para retratar la verdad. Y ese cuerpo, por imperfecto que fuera, era suyo. Le había dado dolor, sí, pero también risas y alegrías inolvidables. En 1934, Frida y Diego se mudaron a una nueva casa en la Ciudad de México. En realidad, eran dos casas conectadas por un puente. La casa grande era de Diego y la pequeñita era la de Frida. Frida a menudo trataba a Diego como a un niño pequeño. Lo bañaba, le ponía juguetes en la tina y se reía de su enorme ropa interior rosada, que se mandaba a hacer a medida, porque Diego era demasiado grande para las tallas estándar. Se reían y peleaban con la misma pasión. Cuando Diego hacía enojar a Frida, ella cerraba con llave la puerta en su extremo del puente, obligando a Diego a bajar por el otro lado y golpear la puerta principal. La persona que limpiaba la casa de Frida le decía que su esposa no deseaba verlo y Diego tenía que volver a subir las escaleras, suplicando por su perdón detrás de la puerta. En 1937, Frida comenzó a pintar con más regularidad y produjo algunas de sus mejores obras. Sus pinturas llamaron la atención de mucha gente y vendió algunas por una cantidad considerable de dinero. Un año más tarde, viajó a Nueva York para asistir a su primera exposición dedicada solo a su arte. La fiesta de inauguración fue un evento increíble. Como si fuera una monarca de otro tiempo, Frida se paseó por la galería con su tradicional traje de tehuana. 25 de sus extraordinarios cuadros colgaban de las paredes. Muchos de los artistas y coleccionistas más influyentes de la época las contemplaban. Atónitos. Nunca habían visto nada igual. En 1944, la salud de Frida se deterioró. Cada vez le resultaba más difícil ponerse de pie o sentarse por el dolor en la columna y en su pierna. En ocasiones debía pasar todo el día en cama. Probó con 28 corsés diferentes, uno de acero, 3 hechos de cuero y los demás de yeso. Después de una cirugía, una amiga la visitó en el hospital. Frida estaba colgada de 2 anillos de metal con los pies apenas tocando el suelo. Frente a ella, un caballete. Estaba pintando.
Frida murió a sus 47 años. La mañana lluviosa del 13 de julio de 1954, en su querida Casa Azul de Coyoacán. La misma casa que la vio nacer y crecer. Luego de su muerte y con el paso de los años, Frida llegaría a convertirse en la artista mexicana más famosa en el mundo. Sus cenizas se encuentran exhibidas en la Casa Azul, que se convertiría años más tarde en el Museo Frida Kahlo. Ahora, esa Casa Azul es un santuario a su obra y a su vida. Frida dejó un legado de poco más de 150 obras, algunas de las cuales solo se conocen por fotografías. En 2021, su cuadro Diego y yo se convirtió en la obra latinoamericana en alcanzar el precio más alto de la historia en una venta de subasta. A través de su arte, Frida transformó la forma en que el mundo entiende a México y también a las mujeres latinas. Con su auténtica y revolucionaria personalidad y su actitud despreocupada, Frida fortaleció para siempre la representación de la mujer en un entorno dominado por el hombre. A más de 60 años de su muerte, su figura está más vigente que nunca. Frida es un ícono cultural y uno de los referentes más importantes para el arte y para todas las niñas del mundo.